Santi, bueno, volvés a estar convocado en Vélez en esta nueva presentación de Vélez en la Copa Argentina, 16avo de final. ¿Cómo están viviendo esta posibilidad de jugar en San Luis contra Independiente Rivadavia? Bien, bien. Primero que nada, en lo personal, muy contento por volver a formar parte del plantel después de un mes y medio casi de preparación, así que estoy muy contento. Y después, con mucha ilusión, sabemos que es una competencia que te da una plaza a la Copa Libertadores, que te da prestigio, entonces lo vamos a tomar con mucha personalidad, responsabilidad y compromiso, y la idea es dar el primer golpe ahora para tratar de seguir avanzando. ¿Qué recuerdos tenés de la Copa Argentina? ¿Te tocó jugarla? ¿Qué recuerdas del certamen? Bueno, en lo personal, tanto como grupal, es una competencia que nos viene costando por ahí. Somos conscientes de que por ahí cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Y tenemos que estar tranquilos, obviamente, trabajar serio, no regalar ni un minuto de que arranca el partido, tomarlo con mucha seriedad y, como te digo recién, tratar de ganar, de sumar de a tres, tratar de pasar de fase, porque es una competencia que te da un campeonato y te da prestigio, entonces es muy importante para nosotros. ¿De la competencia qué te acordás? ¿Del certamen, algún momento o algún partido que hayas jugado? Sí, no, tuve pocos partidos de Copa Argentina, pero obviamente es un gran torneo. He jugado varios partidos, me tocó jugar en cancha de Arsenal con hinchadas de los dos equipos, y obviamente que se vuelve a vivir eso de las hinchadas visitantes, del clima bien futbolero que estamos acostumbrados acá en Argentina, así que es muy importante esta Copa, como te digo, es una copa importante que te da mucho prestigio, como te digo, y vamos a hacer todo lo posible para tratar de ganar. ¿Cómo lo ves a Vélez desde la llegada de Alexander Medina? Bien, bien, la verdad que el grupo está muy bien, está entrenando al 110%, obviamente al pie del cañón de lo que diga el técnico. Somos conscientes de que estamos en un equipo muy grande y que tenemos que responder tanto al técnico, al cuerpo técnico, como a la gente. Y como te lo menciono, hoy mañana será una gran oportunidad para tratar de encaminar este campeonato. La idea nuestra es tratar de pelear y hacer frente en todas las competencias. Y con el técnico, tanto con los compañeros y el cuerpo técnico y ayudante y demás, vamos a tratar de conseguir cada uno de los objetivos. Este estadio, el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, le trae grandes recuerdos a Vélez, porque acá Vélez se consagró en la Supercopa Argentina contra Arsenal. Así que bueno, me imagino que es una sede que también le viene bien a Vélez jugar en San Luis. Sí, sí, como te digo, siempre es lindo, tanto como para nosotros como para la gente, poder visitar el interior. Le da la oportunidad a que nos puedan ver, a que puedan conocer a los jugadores, a que puedan ver al equipo de sus amores. Entonces, hacerlo ahora en San Luis es muy gratificante para nosotros. Esperemos que mañana, como te digo, le podamos dar una victoria a la gente y podamos seguir trabajando juntos en busca de nuestro objetivo.